¿Qué tal amigos? Cada vez que hay algún problema entre los supervivientes, esto no es nuevo, esto es en superviviente y en cualquiera de los realities que vemos, Gran Hermano Big, Dúo o cualquiera de, de los realities que han hecho similares como Story y compañía, eh, siempre hay dos fandoms normalmente, y siempre estás en uno, estás en el otro. En el caso de Sofía, ella cree que hay un complot contra ella, eh, a excepción de Bosco, eh, que ahora se lleva bastante bien con él. Con ella y con Logan, que se lleva bien desde, desde antes de comenzar, ¿no? Al final ten, tenían bastante cordialidad. Bueno, vamos a ver exactamente qué ha sucedido y de qué se queja Sofía en superviviente Star. Y es que según el televisor, Sofía Suescún denuncia un complot contra ella en superviviente y amenaza con tomar medidas. A ver, yo mmm, no creo ni que Alejandro Nieto tenga la maldad para, para eh, hacer un complot en contra de ella. Con Jorge Pérez me pasa más de lo mismo. Habrá cosas que, que me podrán gustar más o menos, pero yo creo que, que es un tipo bastante honesto. Y ya luego, uf, Lola va un poco a, a lo que diga el resto. No, no es una persona que ella insigue, sea la primera en comenzar una cacería contra alguien. Y luego es verdad que Marta Peñate tiene una forma de ser. Es verdad que Marta Peñate quizás sea la que, bueno, tiene ahí un poco la, la pinita clavada, que es la misma que tiene Sofía, que por supuesto. Sofía y Marta pues son muy parecidas en ese sentido, ¿no? Cuando se llevan mal con alguien, vamos, lo sabe hasta el apuntador. Buena sesión de Logan, como dice el televisor y Bosco, todos se han lanzado en tromba contra Sofía Soskun y no han tenido eh, reparo en cuestionar su actividad en Superviviente o estar. Vamos a ver exactamente qué ha sucedido, que ya os digo, las redes están que arden con este, con este asunto, haciendo crítica eh, a algunos a Sofía, a otros a Marta Peñate y, a, y al grupo de Marta Peñate. Bueno, Sofía Soskur no atraviesa su mejor momento en Superviviente Olechar. Hay que recordar también que se quedó sin Abraham, que era su gran apoyo. Es verdad que ahora lo ha suplido con Bosco y que con Logan se lleva bien. Pero bueno, al final es complicado cuando te quedas sin eh, tu bastón, ¿no? La concursante está cada vez más cuestionada por sus compañeros, especialmente por Marta Peñate, Alejandro Nieto y Lola Mencía. Todo ha comenzado cuando Marta y Lola han propuesto organizar eh, a los concursantes para realizar las tareas pertinentes. Y que no hubiera un desorden, una directrices que han adoptado los dos, eh, puesto que ambas se han considerado la poca actividad de algunos supervivientes, como Sofía. Al escuchar la propuesta y en la palapa, Sofía Soskun le ha afeado meter unas tareas y no otras. A la vista está, tareas ahora al acabar el concurso. Y sin embargo, la tarea de ir a cangrejo, a por cangrejo, no aparece en vuestra lista y le cogéis los cangrejos a Logan. Y el chaval no dice nada, ha comenzado diciendo. Mientras reclamaba, si hacemos tareas, las hacemos para todos, cada uno quiere poner las que les interesan. Bueno, tras una breve pausa publicitaria, el ambiente en la palapa se ha ido caldeando, visiblemente acorralada, Sofía Soeskun ha comentado, están ahí mirando lo que haces mal, pero luego los hacen ellos mal y cuidado. A ver, esto suele pasar también, es verdad que... Que, que bueno, uno cuando se llama mal con alguien echa ya la más mínima para reclamártelo y cuando ellos lo hacen mal, se callan. Eso es verdad, las cosas como son. Bueno, estamos cansados. Abrir un coco a gota, cocinar a gota, al fuego a gota. Vamos a repartirlo, ha comentado Lola Mencía, defendiendo su tesis de repartir las tareas. Si os fijáis, eh, es que lo que os digo, Lola no se mete en charco, al contrario. Es una persona que intenta mediar, que no se quiere llevar mal con nadie, que intenta no discutir. Eh, igual que, que Alejandro es muy mediador no La verdad es verdad que si discutes con él vas a discutir eso por supuesto pero pero es lo que os digo vamos a repartir tarea como dice Lola no o sea bastante coherente repartimos tarea cada uno tiene su función y veréis cómo ya nadie va a reclamar nada a nadie a no ser que deje de hacer su tarea no bueno ante ello Sofía Soskun ha vuelto a saltar me estáis dejando de que no hago nada como si os fijáis es algo de lo que dice mucho Olga Moreno de que Mm, Sofía no hace nada. Como réplica, Lola le ha espetado eh, sigo sin abrirte un coco y dices eh, que sabes hacerlo. Es casi peor eh, saber hacerlo y no hacerlo. Un comentario que ha hecho explotar aún más a Sofía. Hombre, de, de, duele, ¿no? Cuando dices sabes hacerlo y no lo haces porque no te da la gana, ¿no? Como la está dejando por, por floja, por vaga. No puedo con esta panda de ando visiblemente enfadada por el calificativo de Sofía Soeskun. Alejandro Nieto ha saltado para gritar. No soy una panda y tú eres una floja, ojito. Yo os lo digo. Alejandro Nieto siempre intenta ir de buena. Ahora, me estás metiendo a mí en un, en un grupo de personas que te están diciendo cosas. A mí no me vayas a meter en ningún grupo como que yo vos te estoy diciendo cosas. Pero si me preguntas, ya te lo digo yo. Eres una floja. Bueno, Marta Peñate, a la yugular de Sofía Soeskun, ya os digo que Marta Peñate, es igual que Sofía en ese sentido. Eh, hay personas que tienen un conflicto con alguien. Y, y si el conflicto ya no va más contigo, se olvidan. Y hay otras personas, como Marta Peñate y como Sofía, que, ojito, como tengas una cruzada conmigo, no se me va a olvidar y te la voy a... vamos, voy a estar pendiente a la más mínima para sacarte eh, lo que sea, es eh, lo que le pasa a Marta Peñate. Bueno, lejos de Sanja la disputa, las incesantes quejas de sus compañeros han provocado el estallido de Sofía Soskun. No voy a consentir que vengas tú, ni unos cuantos más, a decir que no haga nada en esta isla. ¿De qué vais? Yo estoy alucinando. ¿Qué les pasa? Vamos a ver, no me calentéis, no me calentéis. Marta Peñate no se ha quedado callada y la ha petado. Caliéntate para abrir un coco y para cocinar, que no has abierto un coco, ni has cocinado en todo este tiempo, ni te has levantado a mirar el fuego, cara dura. Es lo que estaba haciendo yo en el vídeo anterior. Que Olga, lo que estaba reclamando, que sí, que pesca muy bien, que va por leña, un poco forzada por el resto, pero que hay más tarea que no hace. Porque no le da la gana, no se ofrece, no tiene iniciativa propia. Como Torres también decía, que hay compañeros que en su edición que tampoco tenían iniciativa. Y hombre, te va mirando la moral, el hecho de, bueno, yo también estoy cansado, yo también estoy... Fin, ¿no? En ese momento, Sandra Barneda ha iniciado una ronda por algunos de sus compañeros para confirmar si Sofía Soskun es como la pintan. Uno de los más críticos ha sido Alejandro Nieto. No he visto a Sofía ayudarme en la vida. Ninguno se levanta a abrir el coco jamás. A ver si voy a empezar eh, no hacer nada de verdad. Le ha desafiado ella al el tiempo. Que le han carado para decir que los peces que capturas son pequeños. ¿De qué vas, envidioso? ¡Qué vergüenza! Bueno, vamos a ver este momento. Si te calienta, caliéntate para abrir un coco y para cocinar. Que no has abierto un coco ni has cocinado en todo este tiempo. Ni te has levantado para el fuego, cara dura. Claro ¿no? que no voy a permitir Hombre. que digas que no me he levantado para el fuego. No, 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 yo no. ¿no? ¿Es? que Yo no. 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 No, no es que sea un complot contra ella. Eh, pero a ver, si tú, estás tú, si tú estás criticando, Sofía, en este caso, estás criticando al grupo, no pretenderá que yo me quede de brazos cruzados viendo cómo critican, ¿no? ¿Por qué no se te apaga el fuego, Sofía? Pues porque estás con Logan hablando y es él el que se encarga. Así es muy fácil. A ver, oh no? no es a ver, estamos abriendo... no, me no. Moví. A ver, a ver, a ver, por favor. Ahí lo van intentando defenderla. Yo la última vez no me moví, como diciendo lo hizo ella. Pero hay muy suavón, ¿no? Por favor, porque me da la sensación. Muy suavón, ¿no? Bueno, como veis en las redes sociales, pues hay de todo, ¿no? Casco, dar la llena eh, poniéndose de acuerdo para dejar mal a Sofía en directo. Entiendo que este usuario. Eh, miedo a que vuelva a ganar, se pregunta. Este usuario, pues bueno. Como entenderéis, pues querrá que gane Sofía y entiendo que eso ficha y evidentemente pues, pues dirá que son hienas el resto, ¿no? Yo lo que veo ahí simplemente en ese momento es que Sofía previamente había puesto a parir al, al, al grupo completo y evidentemente no pretenderá que yo me quede de brazos cruzados cuando a mí me has incluido en un grupo de personas que van en contra tuya o de que no hacemos nada, ¿no? Bueno, yo me quedo con los detalles despreciativos en el momento que yo me encargo del fuego. Hablo con Logan, nunca se ha apagado el fuego. Cuando yo me he ocupado jamás he visto a nadie ayudarme con el fuego. Y sin embargo, cuando lo hace cualquiera de las Chupipandi están ahí eh, a ver si no se les apaga. Me da la sensación de que están deseando que se apague el fuego cuando me dedico yo a cuidar el fuego. Dice Sofía, eh, una declaración que Lola Mencía ha aprovechado para fiarle que diga que no ha, eh, ha recibido ayuda. Estás despreciando la ayuda, estás diciendo que tú solo... Hacer la labor del fuego cuando encima Logan te ayuda. Eso no lo he dicho, ha reiterado a Sofía, defendiendo su papel junto a Logan, una versión que el mismo Logan San Pedro ha refrendado. Bueno, lo hizo muy sabo, como habéis visto, ¿no? Bueno, eh, el ambiente en La Palapa ha seguido crispándose hasta tal punto que Sofía se ha estallado y denunciado un complot contra ella. ¿Qué os pasa? Estáis con la lupa. ¿Qué les pasa? Poco después la joven ha reventado contra Alejandro Nieto por haber despreciado nuevamente el tamaño de los pescados eh, que consigue pescar. Bueno, yo creo que esto es cuestión de suerte, o sea, esto me parece un poco absurdo, ¿no? Hay detalles muy feos, Alejandro, de repente, que si pescamos eh, pescados pequeños, despreciando los pescados que te has comido gracias a mí, si se ríen eh, tanto algo, igual eh, nos empezamos a reír todo eh, pero bien, una amenaza al grupo, dejando caer que podría convertirse en una vaga. De verdad, para que lo critiquen con razones, ¿no? Lo típico se suele decir, ¿no? De, ah, yo no hago nada, pues a partir de ahora no voy a hacer nada para que veáis que es la diferencia, ¿no? Bueno, así pues, Sofía, su ha tomado medida ante ese acorralamiento y ha marcado una línea roja que supondrá un antes y un después en la convivencia, en lo que resta de superviviente o lechar. Bueno, creo que volvería un poco a lo de antes, ¿no? Abraham no quería comer comida del resto, solamente cosas pescadas por Sofía y por él... En fin, que estuvo un par de noches así, no sé, ¿no? De todas formas, paso, eh, paso de todos estos, me quedo con los fieles que, que he empezado el concurso, que me hacen reírme, sentirme feliz y plena en este concurso, que son Logan y Bosco, del resto. No quiero saber nada a partir de ahora, viendo lo visto y sabiendo cómo piensan de mí. No existo, ha declarado, de igual manera, no ha, tan, no ha tardado en lanzarle un duro recado. En vez de tirarme tanto las tareas en cara, si un día venís que no cocino decirme con amor y con cariño de alguna u otra manera, pero no un complot, ¿vale? Sí, Aquí bella, tenemos sí. el momento. A ver, Sofía, ¿qué qué te pasa por la Yo, cabeza? Hay detalles. Primero, detalles muy feos, dejando claro Alejandro de repente que si pescados pequeños despreciando los pescados que te has comido gracias a mí, que Kiko Jiménez diciendo que sigo la cabeza. Escucha, que no si se ríen tanto, que si se ríen tanto igual nos empezamos a reír todos, pero bien, bien, ¿sabes? ¿Sabe? Reírte bien. ¿Pero De, qué? de todas formas ya paso, qué? paso de todos estos, Por yo ríe. me quedo con los fieles que empieza el concurso con ellos, que me hacen reírme, y que me hacen que hace un sentir feliz y plena en este concurso, que son Logan y Bosco. Eh, del resto no quiero volver a saber nada, viéndolo visto y saliendo con bueno, me da la sensación, ¿eh? Me da la sensación eh, que Sofía se está haciendo fuerte como Ángel Cristo que, y que va a ganar. <laughs> me da la sensación, ¿eh? No sé por qué. Bueno, una queja que han tenido réplica por parte de Marta Peñate, que ha echado más leña al fuego. Yo no soy tu madre, ni tengo que decirte que tienes que abrir un coco. Aquí hablamos de la iniciativa que decía Olga Moreno. Tiene que tener un poco de iniciativa. O sea, yo no tengo por qué ordenarte. Es que eso da puro, ¿no? Es un poco como en plan. Oye, desde ayer que pescaste el último pez, hemos hecho tarea, hemos, también hacen una, un poco de limpieza en la playa, ¿no? Al final, hemos hecho un poco de todo, hemos ido por leña, hemos ido a coger, qué cangrejo. Eh, tampoco te voy a decir, vamos a abrir el coco, que es complicado, hay que, eh, tienes que gastar unas energías en ello, hay, hay que recordar que ello, cualquier cosa que haga con tan poca alimentación, eh, bueno, pues, pues así surgen los mareos y demás, porque al final tienes poca energía para hacer las cosas. Y evidentemente, pues ella se está manteniendo eh, simplemente. Lo único que hace es pescar, en teoría, según dicen. Pues, evidentemente, eh, no es lo mismo, ¿no? El, de, el desgaste físico que tienen, pues el abrir coco, ir a por leña, más habitualmente y qué más, ¿no? Bueno, yo no soy tu madre ni tengo que decirte que tienes que abrir un coco, le decía la compañera. Cuando te tumbas por las tardes, dos o tres horas, no te tengo que decir lo que tienes que hacer. Dejemos ya el victimismo, no me mires. Con cara de desprecio ni de asco. Ten cuidado cuando hablas del odio que destilan los demás, es porque tú destilas mucho. Bueno, lo de la cara de asco es habitual. O sea, ella tiene, pone esa cara eh, de te quiero matar, ¿no? Ya me entendéis, ¿no? Te pone esa cara y bueno, eso no se puede cambiar. Así hemos conocido a Sofía y si vamos a seguir. Bueno, mi gente, no sé si creéis que es un complot. Estáis de parte del grupo, estáis de parte de Sofía Soskun y de Bosco y Logan. En fin. ¿Cómo veis un poco el asunto? Me lo dejáis en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.